Es que no tenía objetivo de consecución. Sí, se hemos estado de metas, ¿no? Pues más o menos. No, no, más o menos no. Más o menos no. Es que una cosa es una cosa y otra es otra. No, no hemos puesto el que era. A ver, cuenta, cuenta. Están haciendo un TikTok en clase en directo, ¿no? Claro, el que le ha dado un TikTok. Te lo has perdido, repítelo, bueno, por favor. Bueno, después lo hacemos. Paro, paro, vamos a empezar. No, no, vamos a empezar, después que lo haga. Un segundo, Cami, espera. Vamos a ver. No sabemos lo que serán los tres minijuegos estos, aunque pone tira floja, tal. Yo hubiese quitado el cartel ese de tira donde pone nombre y directamente hubiese puesto, en vez de minijuegos, JM1, tira floja, JM2 o fase 1, fase 2, fase 3, casi mejor, con el nombre. Esto parece que está bien, pero a mí me gustaría que hubieseis puesto más flechitas, porque la idea es que pongáis cuál es la distribución y movimiento y evolución de los jugadores y de los materiales en el campo. Ahí está, me ha parecido muy chulo cómo habéis puesto la disposición de los materiales en el campo. Objetivos, ya habéis visto. Que aquí hay el objetivo motores, pues parece que mejora bastantes cosas, ya veremos si es así, pero los objetivos meta, conseguir tener en posesión toda la mercancía, eso sería seguro un objetivo de consecución, pero el objetivo meta es aquel objetivo que da la condición de victoria. ¿Cuál es el objetivo que da la condición de victoria? ¿Tener toda la mercancía? No, seguro que no. Sí. Conseguir, no sería así. Como mucho, como siendo como mínimo, sería conseguir tener en posesión toda la mercancía al finalizar el juego, al finalizar el tiempo. No, al, o sea, finalizar el juego tres finaliza partidas. Cuando se obtiene toda la mercancía. Hay que explicarlo. Eso sería en principio un objetivo de consecución. El objetivo de consecución sería conseguir más mercancía o conseguir, no sé. ¿Vale? Temática adulta. Me ha dado miedo a ver el negro ese sobre rojo, pero está muy bien, ¿eh? O sea, es para apuntarlo como cosa que está. Se puede adaptar cambiando droga por tesoro pirata. Eso de droga. No, es que. ¿Qué tal? Eso de droga no sé qué significará. Si por si acaso alguien tiene cierta ansiedad o síndrome de abstinencia, están las ventanas abiertas y aquí entra un olor que vaya, ¿eh? Ya decía yo que no daba una polla. Tiempo. Tiempo. ¿Cómo está? Habría que dividirla, ¿no? Está mal. Tenéis que poner tiempo total, tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad motriz o motor. Y el tiempo dentro de objetivo. Cosas como los minijuegos serán muy intensos. No, tenéis que decir por qué son intensos. Ahí ya estás poniendo el logo, el icono diciendo que son intensos. Tienes que decir por qué. Es intenso por la velocidad en que se hace, por lo que sea, ¿no? Y está más o menos curioso eso que hayáis, para rellenar el espacio, que lo hayáis hecho así. Pero en el anterior os faltan movimientos de los jugadores. Ahí parece que solamente hay dos que se mueven y en línea recta. Yo quiero muchas más flechitas por todos lados. Más gráfico. Que a lo mejor podíais haber utilizado esto para haber puesto más gráfico. El que pongáis más gráfico no está mal, está mejor. Y entonces aquí a lo mejor esos cuadros grandes de características los podéis dejar en cuadros más pequeños, de organización exactamente igual. Y edad. ¿Clasificación? Sí, faltan algunas clasificaciones para poner todo el material y todo eso. Faltan clasificaciones como lo de edad y alguna cosilla más. Habéis puesto el otro y aquí sí habéis puesto lo de cuidado, prevención, algunas cosas, pero podría ser, podría adaptarse si se vuelve muy violento. No sabemos qué va a pasar. Sorpresa. El ser violento en esto no parecía, pero bueno. Pues ya, bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a jugar a narco, ¿vale? El juego consiste en dos bandas narcotraficantes, ¿vale? Que están divididas en dos lanchas, que son las que veis en la forma de las picas. Cada lancha tiene una cárcel, es como un quema, ¿vale? Tú tienes que robar las mercancías que hay en cada lancha, que son aquellos, las cosas de la pluma y los cornos que están allí, a través del mar. El mar, el espacio, todo el espacio que no sea las picas es agua.
y tienes que pasar a la otra lancha saltando por el material que veis que estáis rotando. Vale. Si tocáis el mar, estáis eliminados. No sigáis para el mar. El mar es toda esa zona, la pica sobre la lancha. Y tienes que ir a la cárcel de la lancha de un lado. Y luego tenemos cada equipo tiene una posición que son 5 pelotas rojas, que son como cañonazos, que son para deshabilitar a la gente que se caiga al mar. Y aparte hay una pelota en el centro que se puede compartir entre otros. ¿Es de bonus quien la pille? Sí, o sea, y eso es porque aparte de los jugadores que van dentro de las lanchas y moviéndose de un lado a otro, los grupos de narcotraficantes se harían con un tiburón. Y el tiburón es otro jugador que les ayuda a recoger sus pelotas. O sea, cada bando va a elegir a uno que va a ser el tiburón. El tiburón está todo el rato en el agua. Solo se puede mover por el mar, el tiburón. Y como vosotros no podéis salir de las lanzas, el tiburón va a ser quien os coja las pelotas y el tiburón. O sea, el tiburón puede coger, si es rápido, coge la grande. Pero el tiburón no puede lanzar la pelota. No, el tiburón solo va a hacer Sí, tú tienes que ir saltando a la pilla. Tienes que tener una buena pata para saltar del bosque. Es que mueve, guapo. Está más cerca de lo que... Bueno, pues tú te pones de lanzapelotas. Salta al banco, que es que está más cerca. Te pilla mejor el banco. Ahí se me tiene el pato. Bueno, la última cosa que... La seguridad es robar, ¿vale? Y tienes que tener todo el encargo. Se me olvidaba. Podéis, como ¿vale? compañero, pues, porque tiene la carta de la otra lancha, tú puedes ir a la otra lancha, le chocas la mano y te lo traes contigo. Si ¿vale? Exactamente. O sea, si vas a salvar, solo puedes salvar, no puedes coger una Cuando vas a la cárcel y salvas a tu compañero, tienes que volver. Claro, no por el agua, no, claro. Y a la cárcel va cuando te cae el agua, ¿no? Sí. Exactamente. Las pelotas son simplemente para desactivar. Si tú le pegas un pelotazo y lo tiras al agua. Si vemos que nadie está ganando, pero si le pegas el pelotazo y no se cae el agua, Una cosa, como si pongo un pillo afuera, está eliminado. Sí. ¿Y si le puedes jugar? Nico, siempre pensando en algo ahí. Nico, por eso han puesto lo de violento. Lo de violento, es por eso. Un momento. Un momento, y hay que organizarlo. Y antes de eso, iba a comentar una cosa. Aunque haya parecido original el nombre de Narco, podéis ver en los juegos motores como el nombre Contrabando. Lucha de mafiosos, hay mucho, o sea, eso parece que es un nombre que llena, ¿eh? Venga, vamos. Arriba, es verdad. Sí. Es que el que me falta es David García. Que aquí está más moreno y luego más duro. Los palos de la otra son negros, que son las picas y los trabos, me parece, ¿no? En una vaya a ser la línea y los rojos en otro vaya a ser más rojo, ¿vale?
con ella, con dos, es que eso va a durar poco. Aguanta, aguanta todavía, mira.